Si usted quiere saber algo, llámeme, sí. Llámeme, que quieren, que ofrecen. Cristian Cuevas se comunicó con América hoy para referirse al audio que fue difundido en Magali TV, la firme donde el futbolista se niega a dar dinero a sus hijos y le dice a la nana de estos que Pamela López tiene que vender marcianos. Jefe, por favor, ¿va a depositar para poder comprar la comida para los bebés? Voy a mandar a que compren algo, que me ayuden por ahí, gracias. Le mando una lista entonces, pues. No, yo no te puedo decir nada ahorita, yo voy a mandar para mis hijos. Pero por eso, pues le pido una lista para lo que sepa lo que va a comprar. Sí, mira la situación en la que estoy, yo también. Ahorita me voy a ver bien, a ver qué me pueden prestar o adelantar para yo poder comprar los hijos. Voy a ver cuánto es para tres niños, cuánto podría ser al día. Pero tú sabes que sus hijos piden, pues todos los días piden, sabe cómo están acostumbrados a comer, a tener esto, el otro. Tiene una madre que puede trabajar, que aprende a trabajar. Que haga marcianos, que venda marcianos como yo le vendí en mi vida. Pero usted, que haga marcianos, que salga a la calle, que dé la cara de vender marcianos. Según se muestra en el informe, Cueva confirma que tiene el audio completo de la llamada a la nana de sus hijos y que tiene más pruebas de todo. Sin embargo, el futbolista dejó en claro que sería a su manera. En una llamada que fue grabada, se escucha decir a Cristian Cueva que él puede responder las preguntas sobre el conflicto con su aún esposa Pamela López, pero al parecer quisiera algo a cambio. ¿Qué tú me podrías dar, digamos? A lo que está pasando. Se dice mucho de que estás con Pamela Franco. Ya hay muchos videos, muchas imágenes. Escúchame, o sea, estamos hablando de otra cosa. Dame las pruebas. Tú dame lo que quieras demostrar. Démenme ustedes lo que ustedes quieren, yo voy. Pasado mañana sale mi abogado, si quieres, Armando. A ver, mándame un escrito. Ya, te escribo ahorita. Dame 5 minutos. Dale. Completo de la trabajadora del hogar, ¿lo tienes? Eso y mucho más. ¿Tienes los vouchers que estás pasando alimentos? Mi abogado. ¿Tienes los vouchers que estás pasando alimentos? Mi abogado. ¿Pero sí estás depositando? Personalmente podemos hablar. ¿Dónde? Siempre depende de ustedes, pero será como yo quiera. Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. ¡Hasta la próxima!